¿Cómo sabemos que estamos en momentum? Porque hay indicadores que apuntan cuando una organización, un equipo o un negocio está en momentum. Esto es como también cuando, no sé si, bueno, acá en el Caribe, como tenemos zonas de huracanes, sabemos que hay indicadores cuando se está formando un huracán y meteorología, ya ellos saben cuáles son esos indicadores. Y por eso ellos empiezan a hacer anuncios con tiempo y dicen, bueno, se está formando en tal área ciertos vientos que parece que apuntan a formar una tormenta y luego sigue avanzando y dice, y ya lleva una trayectoria y apuntan la trayectoria y ya cuando se va acercando al lugar van diciendo noticias para que la gente se prepare. Y la gente va poniendo las tormenteras acá en el Caribe, van preparando sus casas para protegerse del huracán, porque es inminente que va a ocurrir. Entonces, de igual forma, el momentum que está ocurriendo es inminente, que ya comenzó y que va a seguir avanzando y que va a seguir creciendo. La pregunta es, ¿quiero crecer yo con el crecimiento? ¿Mi negocio está en momentum? Quiero estar a la par con todos los grandes crecimientos que están experimentando los líderes de Social Economy Networker. Los tres indicadores del momentum están en nuestra guía del éxito y estos tres indicadores son auspicio, retención y volumen. Son tres indicadores fundamentales para entender el momentum. Y en este preciso momento recibí al día de ayer, recibí la información de las estadísticas del resultado del mes de junio. ¿Cuál fue el resultado de nuestra organización? Y quiero que sepas que en el mes de junio, Social Economy Networker creció 130% en auspicio. Oye, muy bien, 130% en auspicio. Eso es un fenómeno. En retención o activación crecimos un 63%. Ya llevamos 23 meses. Oye, bien, mucha gente piensa que el momentum empezó con la pandemia. No, el momentum empezó ya hace 23 meses. 23 meses consecutivos sin fallar, rompiendo récord de activación o retención. Y el volumen, 13 meses consecutivos rompiendo récord de el mes de junio. Acaba de ser el mejor mes de todos los tiempos de Social Economy Networker con un 51% de crecimiento. O sea, los indicadores del momentum apuntan que la organización va a continuar creciendo a una velocidad gigantesca. Entonces, ¿cómo tú puedes capitalizar? ¿Cómo tú puedes aprovechar? Independientemente del tiempo que lleves en este negocio. Si al día de hoy estás empezando y tú capitalizas y aprovechas el momentum va a atraer muchas personas a tu negocio para que puedas crecer rápidamente y que puedas ir a Builder y de Builder puedas ir a Diamante y de Diamante a Presidencial y de Presidencial a Internacional, de Internacional a Oro y finalmente a Platino. Proyéctate un proceso de 5 años. ¿Y por qué te digo 5 años? Porque si este servidor veterinario y un guardia de seguridad, Juan Rosado, lo lograron en 5 años, tú también lo puedes lograr. Y entonces, si al día de hoy estás comenzando con este gran crecimiento que estamos experimentando, si al día de hoy afinas, oye bien, afinas los elementos que impulsan el momentum, tu negocio se va a impulsar, tu negocio va a crecer, tu negocio va a avanzar y sin duda alguna, cuando pasen los 5 años, estarás celebrando la victoria de haber alcanzado los resultados, de haber alcanzado todos y cada uno de tus sueños y poderlos hacer una realidad. El momentum en que nos encontramos en este tiempo, Social Economic Networker, es un momento preciso. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en este preciso momento a mitad del 2020. Nos quedan 6 meses por delante todavía y estamos en los primeros 6 meses de la tercera década del siglo XXI. Dicen los expertos que la tercera década del siglo XXI es la década dorada y del gran crecimiento en la industria de la red de mercadeo. Pero lo interesante es que en este preciso momento hay un equipo que está haciendo una diferencia, hay un equipo que se está destacando, hay un equipo que en esta tercera década del siglo XXI está provocando momentum. Y cuando esta década vaya transcurriendo,
los niveles que vamos a alcanzar van a ser sin precedentes, sin duda alguna. Vamos a crear la organización más grande en la historia de la industria de las redes de mercadeo y llevaremos nuestra empresa a ser la más grande de la historia en la industria de las redes de mercadeo, donde vidas serán transformadas, vidas serán cambiadas, vidas serán impactadas con esta gran oportunidad. Social Economic Networker, estamos en momentum y hay tres detonadores fundamentales para provocar el momentum. A través de 20 años he observado que estos tres detonadores son determinantes, son fundamentales para tú provocar momentum en una organización. El primero de ellos es transferir la visión. Ese es el primer detonador. El segundo, duplicación del ciclo del momentum. Y el tercer detonador, edificación. Cuando tú unes esos tres elementos, lo que ocurre es crecimiento acelerado, lo que ocurre es crecimiento explosivo. Y veamos cada uno de ellos e individualmente para poder ver la importancia de cada uno de ellos. Transferir la visión. Cuenta la historia que una niña iba en un crucero con su padre y todo el mundo estaba mirando las maravillas del paisaje a través de la baranda del crucero. Ustedes saben que los cruceros tienen unas barandas un poquito altas para que nadie se pueda caer. Y todos los adultos estaban mirando las maravillas de un gran paisaje, pero la niña no podía ver porque era muy pequeña. Y le dice a su papá: papá, no puedo ver, papá, no puedo ver. Y el papá la coge en hombros y la levanta y le pregunta: mi hija, ¿puedes ver ahora? Y la hija le dice: sí, papá, ahora puedo ver más de lo que mis ojos pueden ver. Eso es visión. ¿Por qué? Porque la vista es una función de los ojos, pero la visión es una función de la imaginación. La imaginación puede ser más grande que las cosas que podemos pensar. La imaginación puede ser mucho más grande de aquello que tú puedes haber hecho en este momento una realidad. Por eso el transferir la visión es fundamental cuando alguien está comenzando en este negocio. Poder compartir, poder crear esa visión en el que le estamos compartiendo la oportunidad para que él pueda ver cómo su vida puede ser en el futuro. ¿Y qué es visión? Visión es un cuadro mental de lo que tú puedes llegar a ser, alimentado por la convicción de lo que debes llegar a ser. Oye, muy bien, quiere decir que visión es un cuadro en tu mente de lo que tú puedes llegar a ser. Todavía no lo eres, pero puedes llegar a ser. Pero también te dice que está alimentado por la convicción. Convicción tiene que ver con fe, con certeza. O sea, que tú estás seguro que eso va a ocurrir, que inevitablemente eso va a ocurrir. Por eso la visión se alimenta con la convicción y con la fe de lo que tú debes llegar a ser. O sea, que es un deber. Porque si ya tú estás vivo y tú naciste, tú tienes un deber de cumplir tu propósito, de cumplir tu visión en la vida. Pero para eso debes de saber cuál es tu visión. Para eso debes de tener un cuadro claro mental de cuál va a ser tu futuro. Es fundamental porque ese cuadro mental lo creas tú. Lamentablemente, la mayor parte de las personas tienen un cuadro mental de su futuro que no es el mejor. Siempre están pensando en que las cosas van a estar peor, en que la economía está mala, en que las cosas están malas, en que tienen miedo por lo que está ocurriendo. Y entonces cuando una persona tiene un cuadro mental de miedo, de que el futuro no va a ser bueno, eso es lo que está creando en el momento presente y es lo que va a recibir en el momento futuro. Pero la visión es completamente diferente. Por eso, líder de Social Economic Networker, es importante que aprendas a soñar y a tener grandes visiones para tu vida. Define qué es lo que tú quieres llegar a ser. Porque la visión tiene que ver con el ser. Hay una gran diferencia, y quiero explicarte el día de hoy, que la gente tiende a confundir lo que es la visión con la misión y con la meta. La visión tiene que ver con el ser, que es diferente a una meta o a una misión. O sea, en quién tú quieres llegar a ser. Yo recuerdo cuando yo empecé en este negocio. Cuando yo empecé en redes de mercadeo, yo era médico veterinario. Yo no era un empresario de redes. No tenía ningún conocimiento de redes. Pero cuando yo decidí hacer este negocio, yo quería convertirme en un networker.
Yo quería convertirme en un empresario de redes. O sea, yo quería ser un empresario de redes, pero no lo era. Y como no lo era, ¿qué tuve que hacer? Empezar a adquirir conocimiento, empezar a hacer las acciones que debe de hacer un empresario de redes. Porque la misión, a diferencia de la visión que tiene que ver con el ser, la misión tiene que ver con el hacer, con lo que tú haces. Y eso fue lo que yo empecé a emprender. En aquel tiempo, cuando yo comencé en el negocio, yo empecé a hacer las acciones diariamente que emprende un profesional en redes o un networker para construir la red. Y como consecuencia, alcancé la meta. La meta tiene que ver con el tener. ¿Qué fue lo que tuve? Alcancé la libertad, que era mi sueño. Alcancé a realizar todos y cada uno de mis sueños. De igual forma, cuando tú defines claramente cuál es tu visión, cuál es tu misión y cuál es tu meta, entonces puedes ser congruente en todo lo que estás realizando. ¿Por qué? Porque a través de 20 años te puedo decir que he visto muchas personas frustradas y deprimidas en la cima. ¿Por qué? Porque confundieron la visión con la meta. ¿Qué significa esto? Lograron tener su auto, lograron tener su casa, lograron tener dinero. Pero después de eso, ¿qué? No tenían nada más y por lo tanto quedaron en una zona de confort y ahí quedaron tal vez en la cima sentados sin ningún propósito para seguir avanzando. La visión es algo que nunca acaba. Cuando tú tienes una visión clara de tu futuro, esa visión te estimula, te lleva a accionar continuamente, independientemente si estás viendo los resultados en el momento. Por eso decimos que cuando salimos al campo, casa por casa, y en este tiempo por transmisión por Zoom o virtual, por cada una de las videoconferencias que hacemos, que vamos y compartimos, no importa si la persona está en Japón, no importa si está en Colombia, si está en México, y tú te encuentras en tu lugar de origen, tú compartes la visión. Y eso es lo que hacemos continuamente, diariamente, compartimos la visión. Si la persona está lista para aceptar la visión, entonces la persona la recibe. Y si la persona la recibe, a través del camino, tú como su patrocinador, te vas a encargar ¿de qué? De alimentarla, de poder proyectar una esperanza de que el futuro de esa persona va a ser mejor con esta oportunidad. Crear un puente mental y emocional donde tú como patrocinador vas creando ese puente, diciéndole al asociado nuevo que está entrando que su vida va a ser diferente, que va a alcanzar todos y cada uno de sus sueños, que esta es la oportunidad que Dios mandó para cambiar y transformar la vida de su familia. Y entonces tú lo repites y lo repites y lo repites hasta que ese nuevo asociado hace esa visión suya. Cuando la hace suya, ya tú has transferido la visión. Y aunque tú te quedes en el negocio, aunque tú te salgas del negocio, esa persona que le transferiste la visión y que la hizo suya, jamás abandona. Porque cuando una persona ha capturado la visión por su propósito de vida, sigue accionando porque ya entendió que tiene el vehículo perfecto para cumplir el propósito de su vida y alcanzar y realizar todos y cada uno de sus sueños. Entonces, por eso transferir la visión es un detonador en este negocio, porque va creando el pegamento de lo que la persona puede llegar a ser, que no en el momento no lo somos porque estamos empezando. A lo mejor tú estás empezando el día de hoy. A lo mejor todavía no eres un networker, no eres un profesional. Pero si tú aguantas y te quedas el tiempo suficiente para pasar por el proceso de experiencia, que desarrollen tus capacidades, tus habilidades, tus destrezas, entonces tú vas a ir creciendo. Tú vas a ir evolucionando y va a llegar un momento en que vas a tener dominio de lo que haces y te vas a convertir en un verdadero profesional o networker. El segundo detonador del momentum es duplicación del ciclo del momentum. La duplicación del ciclo del momentum es determinante porque el ciclo del momentum es el motor de crecimiento. El ciclo del momentum son las acciones continuas que hacen crecer el negocio. Si tú me preguntas cuáles son las acciones más importantes para construir y multiplicar y crear momentum, el ciclo del momentum. La lista. ¿Por qué la lista? Porque la lista está constituida por personas. Listas grandes, negocio grande. Lista pequeña, negocio pequeño. Por lo tanto, el inicio de ese ciclo comienza con una lista de candidatos.
Si tú te ocupas de hacer listas de candidatos con los nuevos asociados y haces listas grandes, tú vas a tener mucha materia prima para provocar momentum en tu negocio. El segundo paso es enseñarle correctamente a invitar. Si tú le enseñas a invitar correctamente a tus asociados, entonces las probabilidades de que esas personas de la lista lleguen a escuchar el plan son muy altas. Pero si no le enseñas a invitar, entonces brincaste un paso. Hiciste la lista, pero no le enseñaste a invitar. Entonces menos personas van a llegar a la presentación de la oportunidad. Por lo tanto, el momentum se va a retrasar. ¿Tú quieres acelerar el momentum? No brinque los pasos. Estos pasos son cíclicos y son sinérgicos. Sinérgico significa que uno se apalanca con el otro y cuando terminas con el último, comienzas con el primero. O sea, desarrolla la lista, le enseñas a invitar correctamente al candidato, presentas el negocio, haces el cierre y das un seguimiento. Si en ese seguimiento el candidato que le presentaron la oportunidad decide entrar, ¿qué tú haces? Una planificación empresarial para comenzar nuevamente el ciclo. ¿Qué vas a hacer con ese nuevo candidato que acaba de entrar? Una lista, le vas a enseñar a invitar, van a presentar el plan, van a hacer un cierre y van a dar seguimiento. Si te fijas, ese ciclo creado continuamente hacia la profundidad es la que multiplica y crea el momentum en tu negocio. La pregunta que te hago el día de hoy, líder de Social Economic Networker, ¿cuántas personas en tu organización tienes en este momento haciendo el ciclo del momentum? ¿Cuántas personas tienes activando el ciclo del momentum? Porque entre más personas tengas activando el ciclo del momentum, más se multiplicará tu negocio, más crecerá tu negocio y provocarás un momentum sostenido que se multiplicará y se multiplicará y crecerá, porque ese es este ciclo el motor que provoca el crecimiento sostenido. Este servidor, a través de 20 años, es lo que he hecho. Porque todo lo otro tú lo aprendes con el tiempo, el liderazgo, el trabajo de equipo, la oratoria, hablar en público, pero el ciclo del momentum es determinante. Es determinante que lo modeles, que lo enseñes, que lo modeles y que lo dupliques. ¿Cuánta gente en tu organización está enseñando el ciclo, está modelando el ciclo y está duplicando el ciclo? Por eso la guía del éxito es determinante, porque es la parte de la enseñanza. El modelaje te toca a ti, pero la enseñanza y el conocimiento está establecido en la guía. Y aquí en los libros Forjando los Líderes del Futuro, en el segundo tomo de Forjando los Líderes del Futuro, hay un capítulo completo del ciclo del momentum, motor de crecimiento, donde están explicados todos y los cada uno de los detalles que un líder en la industria de las redes de mercadeo debe de conocer para provocar momentum en su organización a través de la multiplicación y duplicación del ciclo del momentum. Una de las personas que descubrió la velocidad de crecimiento y productividad en muchos años atrás fue Henry Ford. Henry Ford, que fue el que diseñó el concepto en las fábricas de las líneas de producción. Él pudo observar que si él empezaba simultáneamente diferentes líneas de producción, al final del día iba a tener más autos producidos. Y de ahí comenzó la historia del concepto de líneas de producción. Este concepto es similar. Si tú quieres arrancar con fuerza, si tú quieres arrancar con velocidad, te dice en nuestra guía del éxito, en la logística organizacional, búscalo ahí, te dice que el primer paso es inscribir de 15 a 20 personas lo antes posible. 15 a 20 lo antes posible. ¿Y qué te dice el segundo paso? Identifica 3 a 4 personas de esas 15 a 20. ¿Para qué? Para enseñarle, modelarle y duplicar el ciclo del momentum. Si tú duplicas el ciclo del momentum en esas 4 personas y ellos lo enseñan y lo modelan y lo duplican en 4 más y ellos lo enseñan y lo modelan y lo duplican en 4 más, cuando vienes a ver en un periodo de 1 año, 2 años, tu negocio está creciendo explosivamente. Pero no lo tomes muy a la ligera. Estos pasos, aunque se ven sencillos, son fundamentales para mantener el crecimiento y mantener consistencia en cada uno de ellos.
Y ahí puedes ver, eso está en la guía del éxito, son los pasos que tenemos que dar para crear el ciclo del momentum. El tercer donador se llama edificación. La edificación es fundamental. La edificación, ¿qué es edificación? Edificación es construir. Es un proceso de crear una imagen para alguien o para algo. Es un proceso continuo. O sea que cuando tú edificas frente a un candidato, edificas tu línea de auspicio, tú estás creando la imagen de tus líderes y estás creando la autoridad de tus líderes para que cuando tu candidato llegue al Zoom, a una videoconferencia o llegue a una reunión, este candidato tenga la mente receptiva porque ya él conoce de antemano a la persona que va a hablar porque tú te encargaste de edificar. Pero si tú no edificas a tu línea de auspicio o al líder que va a presentar el negocio en ese Zoom que te va a apoyar, entonces cuando esa persona llega a la presentación es un don nadie. Es mucho más difícil que el candidato abra su mente a escucharlo porque tú no has creado la autoridad de ese líder en tu línea de auspicio porque no lo has edificado. Por eso la edificación es fundamental en lo que es el concepto de provocar momentum. Edificación tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios de la edificación es que crea un ambiente positivo. Crea un sentido de confianza y seguridad en los miembros de la organización. O sea que cuando tú edificas, tú creas el ambiente y creas confianza, creas seguridad en tu organización. Ten cuidado cuando abres tu boca, porque he visto líderes que cuando abren la boca desedifican frente a su organización y cuando desedifican y empiezan a hablar de las cosas negativas, ¿tú sabes lo que ocurre? Que creas desconfianza, creas inseguridad en tu organización y eso hace que la organización se detenga. Una de las resistencias que reduce y debilita el momentum es la desedificación. Es cuando tú creas un ambiente negativo en la organización. Desedificar significa demoler, destruir. Por eso cuida muy bien cuando hables. Tus palabras tienen que edificar. ¿Y qué es lo que vamos a edificar? Cuando tú abras tu boca, vas a edificar el equipo de Social Economic Networker, vas a edificar el sistema educativo, vas a edificar la línea de auspicio, vas a edificar la compañía. O sea, la edificación es un proceso continuo. Continuo, nunca acaba. Cuando tú creas que ha acabado de edificar, es que estás empezando. Por eso, líder que me escucha, cuando tú estás con un candidato, cuando tú estás en una presentación en un uno a uno, cuando tú estás en un Zoom que tiene varias personas en ese Zoom, cuando tú estás en un rally virtual o en una convención o en cualquier lugar, siempre es fundamental estar edificando los cuatro puntos a edificar. Porque cuando edificas esos cuatro puntos, vas a crear seguridad, vas a crear confianza, vas a crear lealtad hacia esos cuatro puntos fundamentales y creas un ambiente donde la gente se quiere quedar. Por eso la retención en nuestro negocio ha sido tan grande. Llevamos 23 meses continuamente de retención continua por la edificación que el equipo de Social Economic Networker está haciendo hacia los cuatro puntos fundamentales edificar. El primer punto edificar edifica el sistema. ¿Por qué el sistema? Porque el sistema es la fuente de información. El sistema es el conocimiento. ¿Para qué? Para que la gente aprenda correctamente lo que hay que hacer para que tengan resultado. Recuérdate que esto no es un golpe de suerte. Aquí no existe la suerte. Aquí tú creas tu propia suerte. ¿Y por qué tú creas tu propia suerte? Ah, porque te has tomado de tu tiempo para leer la información, para practicar la información, para enseñar la información, para modelar la información hasta que se duplique, empezando por ti. Entonces llega el momento que entonces tú eres parte de ese sistema porque ya lo eres por los hábitos que has creado. Por eso el sistema crea el ambiente para la multiplicación organizacional.
El sistema y la edificación van combinados. Tú edificas el sistema. Edificación de tu línea de auspicio es el segundo punto a edificar. Hay gente que a veces desedifica su línea de auspicio, pero estoy seguro que a lo mejor tú no tienes, tal vez, porque puede pasar. Sabemos que las relaciones es un camino de doble vía. A lo mejor tú no tienes una buena relación con tu offline, pero sí tienes una relación con el offline de tu offline. Y siempre tienes que buscar hacia arriba, en tu línea de auspicio, personas a las cuales vas a edificar. Claro está, edificar cuando las personas son personas de principios, son personas de valores, son personas íntegras, son personas que están conectados al sistema, porque no vas a edificar algo que se te derrumbe luego porque no es congruente lo que estás diciendo con relación a la persona. Recuérdase que cuando tú edificas a tu línea de auspicio o al líder en tu línea de auspicio, frente a tus candidatos, frente a tus amigos, tú estás creando un puente entre tus amigos y tu líder en tu línea de auspicio. Y ese puente se va a consolidar o se va a derrumbar de acuerdo a si la persona que has edificado es congruente lo que tú dijiste de él. En otras palabras, la expresión de tu boca y las acciones y las intenciones de esa persona están alineadas. La edificación a tu línea de auspicio, sí, cuando uno desidentifica al líder en la línea de auspicio, ¿tú sabes cuál es el mensaje subliminal que tú le mandas a tu organización? Que están en el lugar correcto, que están en el lugar incorrecto. Y entonces cuando las personas se sienten en el lugar incorrecto, ¿tú sabes qué hacen? Abandonan el negocio. A veces hay líderes que por ignorancia desidentifican a su línea de auspicio. Si tú no tienes algo bueno para decir de alguien, lo mejor es callar. Muérdete la lengua y no abras la boca, porque cuando uno expresa las palabras, esas palabras siempre deben de ser palabras para edificar, no para demoler. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. En este negocio todos hemos cometido errores. Todos estamos aprendiendo. No somos perfectos, somos imperfectos. Vamos aprendiendo con el tiempo. Si hay alguien que ha cometido errores en este negocio, el más errores que ha cometido soy yo, porque he tenido que cometer muchos errores para aprender. Pero el aprendizaje se va dando porque uno está dispuesto a pasar por el proceso. Entonces, la edificación, como puedes ver ahí, crea un vínculo emocional que crea seguridad, crea credibilidad, crea compromiso, fortalece la relación, crea lealtad, crea fidelidad. Crea un círculo de protección en tu organización porque crea un ambiente tan positivo que la gente se quiere quedar ahí, no se quieren ir. Por eso muchas personas están en el negocio, se quedan en el negocio, aunque no vean el resultado inmediato, se quedan por el valor agregado. Y el valor agregado es lo que le estamos entregando en el día a día a través de ¿qué? De la información, el conocimiento, la edificación, los principios, los valores, el crecimiento personal, el desarrollo, el servicio, todo lo que estamos haciendo como equipo más allá de nuestra persona es parte del fundamento. Y finalmente, la edificación de nuestra empresa. La edificación de nuestra empresa es fundamental también, porque la plataforma que nos respalda es la correcta, con los dueños que tienen los principios y los valores correctos, con la buena administración, con las buenas prácticas administrativas que han llevado a esta empresa 23 años continuos de crecimiento, con los productos correctos, con el plan de incentivo correcto. O sea, es fundamental edificar el sistema educativo, el equipo de Social Economic Networker, tu línea de auspicio y nuestra compañía. Vamos a encontrar en el camino fuerzas contrarias al momentum. Porque siempre que hay crecimiento, quiero que sepas que va a haber resistencia. La resistencia es algo normal del crecimiento. La resistencia. Pero tú tienes que estar dispuesto a vencer la resistencia. Porque si no estás dispuesto a vencer la resistencia te vence a ti. Hay personas que cuando ven los obstáculos, cuando ven las crisis, cuando ven las dificultades, sacan el violín y se ponen a llorar porque no siguen actuando, no sacan la fuerza, el coraje, las agallas para seguir creciendo.
porque se doblegan ante las dificultades. Quiero que sepas que si quieres ser empresario, si decidiste ser empresario, siempre vas a encontrar resistencia en el camino. Pero como tú eres un hijo del Creador, tú tienes la capacidad y el potencial para elevarte por encima de los obstáculos y para vencer la resistencia. La primera resistencia que debilita el momentum es la zona de confort. La gente llega a un ingreso de 5 mil, 6 mil dólares, ya tienen un mejor auto, ya tienen una mejor casa, ya me siento cómodo aquí, y llegan a la zona de confort. Y cuando una persona entra en la zona de confort, ¿tú sabes lo que ocurre? Ocurre estancamiento. Y en el estancamiento todo para, todo deja de crecer, todo deja de avanzar. Otro factor que debilita el momentum es la postergación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú tienes que, como líder, como empresario, ser disciplinado. Y es determinante que tengas una agenda bien establecida, diaria, semanal, mensual, de lo que tienes que hacer, que apunte a qué hora te toca el seguimiento, a qué hora te toca el plan, a qué hora te toca la planificación empresarial, que puedas tener una buena agenda y que no postergues, porque un destructor del momentum es la postergación. No estamos en tiempo para postergar, estamos en tiempo para accionar continuamente, consistentemente. Cada momento tenemos que accionar. Aprovecha la gran puerta que se te abrió, que se llama momentum. Si no aprovechas la gran puerta, el momentum se te va a ir. El momentum no va a estar ahí para ti toda la vida. Aprovecha este tiempo para crear un patrimonio para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para cuando termine esta década y llegue el 2030, tú estés feliz, contento, alegre, porque has realizado todos y cada uno de tus sueños. Has construido un gran patrimonio para ti, para tus seres queridos y para tus futuras generaciones, porque no postergaste, porque no te conformaste, porque el conformismo es otro destructor del momentum. Y las creencias limitantes es otro factor que debilita el momentum. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Las creencias limitantes como es la baja autoestima, como es la baja autoimagen. Son creencias. Pero el que tú tengas esas creencias no significa que tú no las puedes modificar o cambiar. Se pueden cambiar, porque yo lo he vivido en la experiencia personal en 20 años en este negocio. He visto personas cómo han cambiado sus creencias por nuevas creencias, por nuevos hábitos. Han tenido que morir y volver a nacer. ¿Para qué? Para forjar un hombre nuevo, una mujer nueva, con la capacidad, el coraje, la determinación y una mente tan positiva que hace que las cosas ocurran. La otra cosa que le da muerte al momentum, esto sí es triste: pereza. Te lo voy a decir en todos los idiomas para poderlos entender en todos los idiomas latinos. Pereza, flojo, vago, haragán, acostado. Hay tantos sinónimos de la pereza. No hay tiempo ni hay lugar para los vagos, los haraganes en un negocio que está en momentum. Esto es un tiempo de qué, de acción continua y constante, para que tú provoques crecimiento, y eso se va a reflejar en tu cuenta bancaria y se te va a ver la alegría de la última muela del juicio por la felicidad de que tu negocio, tu ingreso está creciendo. Las distracciones también nos desvían del momentum, sí, porque al principio tal vez no hay mucho ingreso, pero cuando el ingreso empieza a crecer, cuando los resultados empiezan a llegar, entonces empiezan las distracciones. Yo lo he vivido y lo he observado muchas veces. Lo he observado en muchos líderes. Antes iban al gimnasio de vez en cuando. Ahora van al gimnasio 3 horas. Por favor, 3 horas metido en el gimnasio. 5 horas en la playa. O sea, distractores. Se pasan viendo películas todos los días, aprendiendo ahí la novela, el Netflix, jugando los muñequitos esos ahí. Distractores, hay muchos distractores. No hay tiempo para mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Este es el tiempo de hacer realidad tu sueño.
Este es el tiempo de provocar el crecimiento de tu negocio. Este es el tiempo de seguir avanzando. Así que no te distraigas. No te distraigas de lo que tú tienes que hacer para provocar el crecimiento. El momentum es una ola expansiva. Eso es una de las cosas que he descubierto con los años. Es una ola expansiva que empieza dentro de ti. Porque si dentro de ti no empieza el momentum, jamás lo vas a expandir a tu equipo ni a la organización. La pregunta que debes de hacerte tú como líder, mirarte al espejo y preguntarte, ¿emocionalmente estoy en momentum? ¿Estoy apasionado? ¿Estoy entregado? ¿Tengo una visión sin límites? ¿Sé que inevitablemente voy a lograr todos y cada uno de mis sueños, que me voy a realizar con este proyecto? ¿Sé que esta es la oportunidad que Dios entregó en mis manos para cambiar mi realidad actual y convertirlo en una realidad futura, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para provocarlo? Porque eres tú que lo provoca. El momentum empieza dentro del líder. Es lo que dice John Maxwell, la matemática del líder. Un líder que está inspirado, un líder que está apasionado, un líder que está entregado, contagia a su equipo. Y si tú contagias a tu equipo, y si tú inspiras a tu equipo, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo simultáneamente. O sea, si tú eres el líder, tú marcas el momentum, tú marcas el crecimiento, tú marcas el paso con tu pasión, con tu entrega, con tu fuerza, con tu energía, con tu entusiasmo. Tú empiezas a crear momentum dentro de ti y todo el que se te acerca a un perímetro de un pie a la redonda, tú lo contagias. ¿Y cómo lo contagias? Porque lo inspiras. Y al inspirarlo, estás inspirando a tu equipo. Pregúntate, líder, el día de hoy, ¿estoy inspirando y estoy inspirando a mi equipo porque yo estoy apasionado con lo que estoy haciendo? ¿Yo estoy entregado con lo que estoy haciendo? Porque el momentum crea una ola expansiva que del equipo se transfiere a la organización. Eso es lo que está ocurriendo precisamente en este tiempo en Social Economic Networker. 20 años de trayectoria, 20 años de proceso donde líderes han sido forjados, donde líderes han sido facultados, donde líderes han sido empoderados en este tiempo, y donde la fuerza, la inspiración se ha contagiado a todo el equipo y a toda la organización de Social Economic Networker, que se ha convertido en un imán que atrae a las personas. Todo el mundo quiere entrar en este negocio, por eso rompimos el mes pasado 130% de crecimiento en auspicio. Por favor, eso no es por casualidad, es porque estamos apasionados, estamos entregados. Yo quisiera que más personas vivieran apasionadas, que más personas vivieran entregadas, porque no solamente es el resultado de lo económico, porque la casa la vas a lograr, el dinero lo vas a lograr, el auto lo vas a lograr, los viajes por el mundo lo vas a lograr, pero vas a lograr algo mucho más importante: transformar tu vida y transformar la vida de millones de familias que estén buscando una oportunidad en este tiempo. Social Economic Networker, hagamos que las cosas ocurran. Hay muchas personas que perdieron su empleo, hay muchas personas en un salario mínimo, hay muchas personas en pobreza, y nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos la opción, nosotros tenemos la alternativa. Tenemos que ir con pasión a transferir la visión, a compartir como un regalo la visión que tenemos. Este es nuestro tiempo de crecimiento y vamos a crear esa ola expansiva que se va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. El momentum tiene unos ingredientes, es una fórmula, es una fórmula. Momentum es una fórmula de varios ingredientes que se unen. El primer ingrediente, que es el cimiento, sin ese no ocurre nada, se llama propósito. El propósito es el fundamento. Tú tienes que saber cuál es tu propósito. ¿Por qué estás en este negocio? ¿Por qué estás dedicando de tu tiempo a esta oportunidad? ¿Qué tú esperas alcanzar y lograr y realizar con este proyecto que tienes en tus manos? Ese es el propósito, ese es el cimiento. ¿Hacia dónde tú vas en la vida? ¿Cuáles son tus más profundos anhelos en lo más profundo de tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres? En otras palabras, ¿cuáles son tus sueños? Si ese propósito lo alimentas con fe,
que es el segundo ingrediente. Con convicción, con certeza, el propósito va cobrando vida. Porque el propósito y la visión se alimentan de la fe, de la certeza, de la convicción. Y cuando tú tienes fe en que ese propósito y esa visión de tu vida se va a cumplir, ¿tú sabes lo que ocurre? Te apasionas. Te apasionas. Y la pasión es la energía, es la fuerza. Porque hay personas que pueden hablar por estos medios palabras bien bonitas. Se aprenden un discurso. Pero cuando escuchamos, son palabras huecas porque no conectan. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la fuerza, no tienen la pasión, no tienen la energía, no tienen la entrega, no tienen ese cimiento que es el propósito, la certeza, la convicción que da la fuerza, la pasión para que tú puedas salir al mundo a comunicar el regalo que tú tienes. Compromiso es otro ingrediente. El compromiso es fundamental porque hay mucha gente en este negocio que están involucrados, pero no están comprometidos. Hay una diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. El que está involucrado de vez en cuando lo hace. El que está involucrado, si las cosas están bien, él está bien. Si las cosas están mal, él está con el violín y el tetero y el biberoncito llorando como un niño o una niña. Pero el que está comprometido, no importa las circunstancias, no importa las crisis, no importa lo que ocurra, el que está comprometido donde pone su palabra, pone su tiempo, pone su energía, pone su prioridad y establece prioridad. Y todo esto, propósito, fe, certeza, visión, compromiso, tiene que tener voluntad, fuerza de voluntad. La voluntad elige, pero la voluntad acciona. La fuerza de voluntad tiene dos factores principales, la elección. Pero para elegir algo tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener información. Hay personas que como no tienen conocimiento, no los podemos culpar, no los podemos juzgar, no pueden elegir porque no tienen la información. Cuando tú sales a compartir esto, si alguien te dice que no, no lo culpes, no lo juzgues, dale tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento ni la información, entonces por lo tanto no puede ejercer el poder de la elección que tiene la voluntad, porque la voluntad tiene libertad para elegir. Pero la elección solo no es suficiente. La voluntad que elige acciona. Y si al momento del día de hoy ya tú elegiste, porque estás dentro de este negocio, entonces es importante que ya acciones y te enfoques. Enfoque total. Enfoque total. Este es el tiempo de enfocarte como un misil. Vas directo a tus sueños, vas directo a tu visión, vas a provocar el resultado. Tú tienes un enfoque total, tú no te distraes para ningún lado. Yo he observado en 20 años que los líderes que han logrado los grandes resultados en este negocio es porque están enfocados y están poniendo acción, 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 acción masiva a sus sueños. Acción masiva te va a llevar a tener finalmente la victoria. Líder que me escucha, estamos en momentum. Aprovecha el momentum. Trépate en la ola del momentum para cuando llegue el 2030 y tú mires hacia atrás, hayas construido un patrimonio para ti, para tu familia. Te sientas feliz, contento contigo mismo porque has realizado todos tus sueños. Porque no solamente has realizado tus sueños, sino que te sientes en plenitud, porque fuiste responsable con los dones, con el potencial que Dios te entregó a ti. Porque desde el día de tu nacimiento, el gran creador te entregó un potencial, te entregó dones, te entregó talentos. Y algún día Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Los dejaste enterrados o los utilizaste para hacer algo creativo para el mundo en que estás viviendo? Porque Social Economic Network es lo que nos une a nosotros como equipo, como organización. Es una visión en común, es una misión en común de transformar, de cambiar vidas, de cambiar familias. Vamos a transformar la vida de millones y millones y millones de familias. Vamos a erradicar el salario mínimo. Vamos a lograr que la gente salga de la pobreza porque tenemos la herramienta más poderosa sobre la faz de la tierra en la historia de la humanidad. Tenemos una oportunidad. Que Dios los bendiga, mucho éxito y nos vemos en el próximo Zen Builder. Sí, ya vamos.
Thank you.